Y en forma anticipada, personal de la Policía de Investigaciones prepara su equipo técnico y humano para asumir importantes funciones en las elecciones municipales, en la toma de huellas dactilares cuando existan dudas de los votantes. Así lo dio a conocer su máxima autoridad en la provincia de Osorno. Un trabajo especial tendrá durante las elecciones municipales del domingo 28 de octubre la Policía de Investigaciones de Osorno al participar, si es necesario, en la autenticidad de las personas que lleguen a sufragar. Ello se hace a través de un equipo especializado en análisis de huellas digitales y que tiene una amplia experiencia en procesos democráticos como lo que viviremos en las elecciones municipales. Así está planificado por la PDI, como lo señaló su máxima autoridad en la provincia de Osorno, el subprefecto Fernando Navarro. Bueno, efectivamente nosotros en estas campañas también nos preocupamos de básicamente mantener e investigar los delitos que se vayan cometiendo. En ese sentido también y en el proceso de votación también nosotros realizamos verificaciones de identidad cuando las personas encargadas de los locales de votación nos soliciten, con la finalidad, cierto, de acudir peritos que van a comprobar la identidad de las personas. El jefe de la PDI señaló que por el momento no se han recepcionado en la unidad policial incidentes entre los activistas de los diversos candidatos. Por el contrario, dijo, en esta ocasión todo el proceso de campañas se ha desarrollado con completa normalidad. No se han recepcionado ese tipo de denuncias y, como le digo, nosotros también actuamos bajo la flagrancia, en el sentido de si ubicamos a alguna persona dentro de los controles que realizamos a diario cometiendo algún hecho que revista caracteres de delito, por supuesto que tomamos las acciones con la finalidad de informar a los tribunales y ponerlos en conocimiento del respectivo de la Fiscalía Local de Osorno.